Está en nuestro país el politólogo español Josep Miró. Hizo referencia a la forma como están enfrentando en España y en algunos otros países de Europa la crisis económica. Estudios demuestran que invertir en la familia es lo mejor que puede hacer la sociedad mexicana para evitar una crisis financiera. En México, que es una sociedad que no está bien vertebrada todavía, los efectos de la desvinculación a medio plazo pueden ser terribles. El politólogo español Josep Miró analizó crisis financieras en el mundo mediante la teoría de la desvinculación familiar y descubrió que estas tienen su raíz en la descomposición social. Que analiza el porqué de las crisis económicas de Estados Unidos y nueva parte de Europa a través de estos mecanismos, del mecanismo de la destrucción de la estabilidad familiar, que se traduce en un descenso de la tasa de natalidad y una falta de capacidad educativa. Por lo que sugiere fomentar políticas públicas que fortalezcan la unidad familiar, por ser pilar de la red social que impulsará el desarrollo de nuestro país. Es evidente que hay que actuar directamente sobre los ninis, pero continuará habiendo ninis si no conseguimos que la familia, la escuela y el conjunto de la sociedad, que también tiene un papel, no los produzcan. Informó que los resultados de su investigación fueron compartidos con integrantes del PRI y del PAN en un seminario realizado previo a las campañas electorales. David Martínez Huerta, TVC Noticias.